Aunque la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto móvil en donde el atractivo de las fuerzas acorazadas y mecanizadas es innegable, el papel jugado por la artillería de campaña fue esencial, en especial en el frente ruso. En este vídeo vamos a analizar las principales piezas de artillería de campaña y obuses de los diferentes contendientes, dejando a un lado la familia de piezas esencialmente antitanques. No obstante, en primer lugar es conveniente diferenciar entre obús y artillería de cañón, más comúnmente llamado cañón, que en ocasiones suele confundirse. El obús, como el de la imagen, un Skoda de 305 mm alemán, suele tener un calibre mayor que la artillería, cañón más corto, mayor parábola y baja velocidad. Estas características dotan al obús de mayor capacidad de ocultación y un rango medio de 10 a 25 kilómetros. Por el contrario, la artillería tiene calibres más variados, cañón más largo y alta velocidad inicial con baja parábola, lo que le permite un mayor rango de distancia, aunque mayores problemas de ocultación y movilidad, en especial en calibres grandes. En definitiva, la familia de la artillería estaría compuesta por el cañón, obús y mortero, este último con mayor parábola aún. En este sentido, también es importante aclarar un detalle técnico sobre el calibre y sus diferentes nomenclaturas. El calibre, usualmente expresado en milímetros, se refiere al diámetro interior del cañón, mientras que el número posterior a este indica la longitud del cañón como multiplicador del calibre. Como ejemplo, este es un cañón de 75 mm L46 PAK 40, en donde 46 se multiplica por el calibre 75. Y de ahí se obtiene la longitud del cañón, en este caso 3,45 metros. Esto es importante porque durante la guerra hubo una fuerte tendencia a equilibrar el calibre y la longitud en función de las necesidades tácticas. Los franceses fueron grandes defensores de la artillería a raíz de su experiencia en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no fueron muy proclives a su desarrollo tecnológico. Su principal cañón de campaña al principio fue el 75 mm modelo 1897. Dotado de ruedas neumáticas antes de la guerra, tenía un peso de 1.100 kilos en combate, alcance de 11.000 metros y lanzaba proyectiles de 6 kilos. Su sencillez lo hacía robusto y versátil, aunque útil solo para acciones defensivas. Tomado en grandes cantidades por los alemanes, estos lo montaron sobre la cureña de su modelo PAK 38, transformándolo en un aceptable cañón antitanque denominado 75 mm PAK 97/38, al que se añadió un freno de boca para usar munición antiperforante. El resultado fue un curioso cañón antitanque híbrido germano-francés muy útil durante las fases iniciales de la campaña rusa contra los temibles T-34, aunque realmente útil solo a distancias de menos de 500 metros. Por su parte, los británicos fueron muy flexibles en el desarrollo de la artillería, demostrando gran habilidad para crear modelos híbridos que podían funcionar como cañones u obuses. Sin embargo, su principal pieza de artillería fue el legendario cañón de ordenanza QF de 25 libras. Esta excelente pieza de 1.600 kilos tenía un elevado calibre de 87,6 milímetros, alcance de 12 kilómetros y proyectiles de 11,34 kilos, es decir, 25 libras inglesas. Una de sus principales características era su cureña inglesa montada sobre una plataforma circular que permitía al servidor cambiar de dirección de tiro rápidamente, dotando al arma de una gran flexibilidad táctica, algo de lo que adolecían la mayoría de las piezas de artillería. Avanzada la guerra, les fue incorporado el característico freno de boca para poder usar munición antitanque, algo que le fue especialmente eficaz durante la campaña de África contra las fuerzas mecanizadas de Rommel, aunque debido a su menor velocidad inicial era inferior al legendario 88 alemán. Como se puede observar en esta imagen, el 25 libras podía ser empleado como bus, lo que resultó muy práctico en el agreste terreno de la campaña de Italia, en la que el tiro tenso y lineal típico de la artillería era menos práctico que el disparo parabólico y de gran calibre del obús. Por su parte, los norteamericanos trasladaron a la artillería su concepto industrial de reducción de tipos y estandarización de modelos. Comenzaron la guerra con el conocido modelo 75 mm M1897, que databa de la Primera Guerra Mundial. Esta pieza fue profusamente utilizada en el Teatro del Pacífico gracias a su capacidad para ejercer fuego directo e indirecto, aunque también debido a su gran versatilidad con distintos tipos de proyectiles. Sin embargo, la pieza más utilizada fue el famoso obús M2A1 de 105 mm, que podía ser utilizado como artillería de campaña gracias a la gran variabilidad de su elevación, que iba desde menos 5 grados a más 66. Esta excelente pieza de artillería tenía un alcance de 11.000 metros y una gran variedad de tipos de proyectiles, siendo el arma reglamentaria de artillería más famosa de los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, produciendo casi 9.000 unidades. Como dato curioso, el M2A1 fue utilizado profusamente en Corea y Vietnam, e incluso hoy en día sigue en activo en varios ejércitos del mundo. Sin embargo, fueron los soviéticos los verdaderos maestros en el uso de la artillería, que emplearon masivamente durante la Segunda Guerra Mundial tanto a nivel ofensivo como defensivo. De hecho, la táctica de ataque principal soviética se basaba en el concepto ablandamiento, mediante el cual se hacía indispensable el bombardeo artillero previo de saturación sin necesidad de objetivos concretos como fase anterior a las oleadas de infantería, que precedían siempre a los carros de combate. Todo esto llevó al desarrollo durante los años 30 de formaciones completas de artillería, no solo a nivel regimental, sino incluso a nivel de división, algo muy inusual en los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, irónicamente, la principal familia de piezas de artillería, de 76,2 milímetros en múltiples versiones, se basó en la transferencia tecnológica de la empresa alemana Krupp durante los años 20 y 30, que permitió a los soviéticos el diseño estandarizado y sencillo de sus tipos. El principal cañón de campaña ruso fue el M1945 SIS-3, de 76,2 milímetros, de calibre 1.100 kilos de peso, 25 disparos por minuto y un equipo de 7 hombres. Dado que su fuste era delgado en relación a la longitud y tipo de proyectiles, se le añadió un freno de boca no para usarse como antitanque, sino para reducir su retroceso disminuyendo la velocidad inicial sin dañar su delgado cañón. Producido masivamente, más de 100.000 unidades, fue utilizado en ocasiones como antitanque, aunque no era su función principal, siendo muy efectivo contra los carros alemanes durante 1941 y el 42. La familia de 76 mm fue ampliada durante la guerra con el obús regimental M1943, basado en un modelo similar de 1927 que se añadió a las formaciones de infantería y caballería como apoyo en posiciones estáticas. De ambos tipos se produjeron más de 22.000 unidades. Conforme avanzaba la guerra, se hizo necesario tipos de más calibre que pudieran ejercer función doble de artillería de campaña y antitanque ante los más modernos y pesados panzer alemanes. Es así como nació el modelo D44 de 85 milímetros. De este formidable cañón, tan sencillo como eficaz, se produjeron casi 11.000 unidades, y aún sigue en uso en algunos países de África y Asia. Respecto a los obuses de campaña, los rusos apostaron por inusitados grandes calibres, como la familia de obuses de 152 mm, modelos M1938 o M1943, que podían lanzar proyectiles de altos explosivos de 40 kilos a 12 kilómetros de distancia. Por su parte, los alemanes no desdeñaron el uso de la artillería, aunque su principal apuesta fueron desde luego las fuerzas mecanizadas y acorazadas. Sin embargo, mientras los rusos fueron maestros en el empleo de la artillería de campaña, los alemanes lo fueron en el uso de obuses y morteros, como bien pudieron comprobar los angloamericanos en Normandía. Como es sabido, las limitaciones del Tratado de Versalles obligaron a los alemanes a utilizar durante mucho tiempo antiguos cañones de la Gran Guerra, como el legendario 75 mm FK-16. No obstante, este cañón fue profusamente utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, al menos hasta 1943, siendo el cañón estándar. Sin embargo, era muy pesado para su pequeño tamaño, 1.500 kilos, por lo que tendió a ser asignado a unidades hipomóviles de caballería. A finales de la década de 1930, los alemanes comenzaron a apostar por la estandarización del antiguo cañón de 105 mm y propiciando una auténtica familia completa de esta serie. Es así como nació el obús de campaña 105 mm LFH-18, utilizado ampliamente tanto como cañón como obús. Compacto y robusto, era sin embargo muy pesado, de casi 2.000 kilos, porque se pensó para ser anexado a unidades mecanizadas y constituyó la piedra angular de la artillería de campaña alemana. Una variante del mismo, la LeFH 1840, fue utilizado como antitanque después de Stalingrado, demostrando ser muy eficaz a corta distancia contra los más modernos carros soviéticos. Es bien conocido que los alemanes tendieron a aumentar los calibres conforme avanzaba la guerra, incluyendo versiones tecnológicamente muy avanzadas, como el famoso Nebelwerfer 41 de 150 mm, capaz de lanzar 6 cohetes a casi 7 kilómetros de distancia. Debido a su característico sonido y alto explosivo, fue el arma de artillería más temida por la infantería angloamericana durante los dos últimos años de la guerra. Mención especial merecen los gigantescos cañones de 210 milímetros de más de 300 toneladas de peso a la derecha o de 380 milímetros a la izquierda, capaces de lanzar proyectiles de más de 70 kilos a casi 40 kilómetros de distancia. Sin embargo, los alemanes siempre prefirieron los obuses ya que se adaptaban mejor a su táctica de frecuentes contraataques, y este tipo era muy eficaz como apoyo a la infantería en avance. El principal obús de campaña fue el SFH-18 de 150 mm, del que se produjeron casi 7.000 unidades y que podía disparar potentes proyectiles de 40 kilos de alto explosivo, aunque su principal desventaja era su enorme peso de casi 6 toneladas. Por otra parte, las cada vez más frecuentes batallas a muy cortas distancias derivaron en el desarrollo del obús SIG-33 de 150 mm, mucho más liviano que el anterior, pero igualmente eficaz y que fue especialmente empleado por las Waffen SS. Aunque es muy conocido, el legendario 88 antitanque PAK 43 no pertenecía a la familia de artillería de campaña, por lo que no es tratado aquí. En definitiva, el principal problema alemán fue la falta de estandarización de tipos, llegando a contarse más de 40 diferentes con casi una veintena de calibres diversos, lo que restó eficacia en relación a su producción en masa y sin duda fue un limitante ante la consabida calidad de los productos alemanes.